El teatro romano de Mérida es una anastilosis consistente en la reconstrucción completa más destacada de la arquitectura española. Solo se conocían unos pocos grabados o ilustraciones de los restos de la Summa Cavea, que sobresalían del terreno, conocidos popularmente como las Siete Sillas. Los primeros trabajos de excavación despejaron el terreno de labradío cubierto durante siglos. En las excavaciones modernas, bajo la dirección del arqueólogo José Ramón Mélida en 1910, se desenterraron los muros, la orquestra y restos de los materiales del escenario, que habían sido deliberadamente destruidos y escombrados. Le siguió la restauración del escenario, que sería edificado de nuevo en 1921 de forma arbitraria por el arquitecto Aurelio Gómez Millán, con el añadido de los restos encontrados. Una intervención tan polémica y discutible que se trató incluso de impedir las subvenciones para ello. En los años 40 se iniciaron nuevas fases de la reconstrucción, bajo la dirección de los arquitectos Félix Hernández Gutiérrez y José Menéndez Pidal, que siguieron elevando el frente del escenario y colocando un pavimento al graderío completamente nuevo. También instalaron copias de los restos de las esculturas hechas por el artista Francisco López. La anastilosis, solo justificable por la existencia mayoritaria de los restos, no estuvo justificada en este caso, considerado casi como una reinvención. El resultado no debe engañar a nadie por su apariencia monumental. Entre las restauraciones de la arquitectura prerrománica española, la más destacada fue el traslado y reconstrucción de la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave en Zamora, debido a la construcción del pantano de Ricobayo en 1926. San Pedro era un templo muy transformado a lo largo del tiempo, cuya estructura original no ponía de acuerdo a los arqueólogos cuando fue declarado Monumento Nacional en 1912. El traslado y reconstrucción lo realizó el arquitecto Alejandro Ferrán en los años 30. Los sillares de arenisca, colocados con exactitud a hueso, y el mármol gris del ábside permitieron una operación sin riesgos, siguiendo la modulación de 80 centímetros de la medida visigoda original. El templo primitivo era de cruz griega y con posterioridad se le añadieron cuerpos laterales que Ferrán no identificó correctamente. Las partes restauradas y la bóveda moderna se hicieron en ladrillo. Se le quitó la espadaña y el porche, que eran de otras épocas, con una nueva linterna sobre el crucero de la planta, cuya apariencia basilical era debida a añadidos posteriores. Todo se unificó en la nueva obra con una equivocada restauración de estilo, ya que el templo visigodo era originalmente de cruz griega como Santa Comba de Mande, y no con la unitaria forma basilical que le pusieron en el traslado. En 1888
se celebraba el milenario del monasterio de Ripoll, con unas celebraciones patrióticas sobre Wilfredo el Velloso y la reconquista de Cataluña a los musulmanes. El monasterio era una ruina casi completa, lo que convirtió el proyecto de reconstrucción del arquitecto Elías Rogent en una auténtica reinvención, apoyado en los pocos restos existentes. Santa María de Ripoll era un monasterio benedictino altomedieval, incorporado luego a la orden cluniacense, que fue panteón de los condes de Barcelona, Besalú y Cerdaña. En el siglo XI, el abad Oliva reconstruyó el edificio con canteros lombardos, con planta basilical de tres naves y cubierta de madera. Las grandes dimensiones de la nave mayor impedían la cubrición con una bóveda románica. Tras un terremoto en 1428, se le construyeron bóvedas góticas de crucería a las naves y a la cabecera. En el siglo XIX se inició la ruina del monumento, que solo mantuvo en pie los muros exteriores, la torre de la entrada y los siete ábsides alineados de la cabecera. La decoración románica de su portada se conservó igualmente, librándose de incendios y de la exclaustración. La motivación neorrománica que dominaba el arte en el siglo XIX generó el proyecto de Elías Rogent, que lejos de hacer una obra arqueológica, recurrió al estilo de moda, haciendo de nuevo capiteles, arquerías y cinco naves en lugar de las tres del edificio original, cubriéndolo todo con bóvedas corridas de piedra, sin que la nave central alcanzara el perfil semicircular. También se inventó un discutible por inexistente cimborrio románico sobre el crucero. Todo ello con una exagerada decoración italiana de arquitos lombardos. Las torres y sus remates en la portada fueron igualmente rediseñados por el proyecto. El claustro se había acabado en diversos estilos y quedó arruinado, pero Rogent lo unificó en neorrománico, tallando de nuevo numerosas columnas y capiteles desaparecidos. Estudiar esta obra al margen de la estética ecléctica del siglo XIX es falsear la historia. La exagerada reconstrucción del Palacio Real de Olite, que no puede considerarse una intervención respetuosa o conservadora de los restos históricos, lo han transformado en un pintoresco decorado de interés turístico. Era una construcción del siglo XIII ampliada en el Renacimiento por Carlos V. Después, durante la Guerra de la Independencia, Espozimina mandó incendiarlo para evitar la ocupación y refugio por los invasores. Para restaurar las ruinas del Palacio Real de Olite, se convocó un concurso de ideas, lo que indica la falta de criterio arqueológico del proceso. Los participantes fueron animados a desatar su imaginación historicista exagerada. Los arquitectos ganadores, los hermanos Yarnoff, pidieron a la Escuela de Arquitectura de Madrid alumnos que fueran buenos acuarelistas, entre ellos Francisco Íñiguez, para deslumbrar con imágenes románticas al jurado. La inspiración en las reconstrucciones francesas de Carcassonne y Pierre Fon, que habían sido realizadas en el siglo XIX por Viollet-le-Duc, carece de rigor, ni siquiera ecléctico o neogótico, ya que la obra actual se llevó a cabo en 1923, cuando las teorías de la restauración rechazaban estas recreaciones castillistas, que estaban fuera de tiempo y condenadas por las directrices y primeras cartas del restauro europeas.